sentiste? Me sentí más libre. ¿Más libre? Más liviano. Que uno esté en el camino, uno se siente pesado. Y yo sentía que el Señor me llamaba para venir este día. Gloria al Señor. Yo no sabía que venir a este Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Fuiste liberado? Sí. Mari, a veces el enemigo que era tu casa, ¿sentiste algo, mija? Mejor. Yo sentía en esta semana algo me atormentaba, pero no a mi cuerpo, sino por medio de Beto me atormentaba. Y era así, y aquí tú me presionas. Y eso salió. Gloria al Señor. Dámelo un fuerte aplauso. Dijo, ¿te acuerdas de que te revolcabas y gritabas? ¿No te acuerdas? Bueno, pues aquí te revolcaste y gritabas. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué sientes ahora? Me siento libre, no pasa. Cuando pasé por frente, hermanos, sentía como que algo me asfixiaba, no podía respirar. Y yo sé que ahora Cristo me libró de todo eso que me atormentaba, hermanos. Sentía como que el aire se me iba, hermanos. Me sentía desesperado, hermanos. Pues yo sé que ahora el Señor me rompió, me libró de todo eso que me encomendaba, hermanos. Ah, Cristo rompió mis cadenas que estaban atadas, hermanos. Cristo rompió cadenas, hermanos, maldiciones, hermanos. Gracias, Señor. Diana, ¿te acuerdas que estabas ahí tirada dando la silla? No. ¿No te acuerdas que movías tus ojos para todos lados y decías cosas? ¿No te acuerdas que dijiste que la quieres matar? Dijo el enemigo, dijo el espíritu, quiero matarla, quiero ahorcarla, quiero acabar con ella. ¿No te acuerdas de nada de lo que pasó? Hoy fue libre el día, hermano, dale un fuerte aplauso, Señor. ¡Demonio! ¿Quién te mató este cuerpo? ¡Habla!
Santo. ¿Sabes que vine a echarte fuera, demonio? No puede. ¿Sabes que vine a echarte fuera, demonio? No puede. No puede. Esa posición está convocando demonios. Miren, miren cómo tiene sus pies. Miren. Está convocando demonios que son más fuertes. Nota cómo dobla sus pies. Son demonios. ¿Por qué dices que yo no puedo? Que yo no puedo. Pero Jesucristo puede. Jesucristo puede. Jesucristo puede. Demonio, ¿te vas a largar? Mírame, ¿te vas a largar? Gracias.
miraste en mis manos o en mi rostro? ¿Miraste algo? No, algo sí sentía muy pesado. Sentía, no sé, como que me hacían para atrás. Como que me quería esconder. Cuando yo me acercaba. ¿Pero qué mirabas en mí? ¿No mirabas nada? ¿Solamente sentías pesado? Sí. ¿Que te querías esconder de mí? Sí. Bueno, Dios te hizo libre, amiga. Denle fuerte. ¿Sintió algo, Cecilia, cuando la levanté? ¿Sí sintió? Bueno, usted es algo de sus piernas. No le recomiendo que se vaya apoyando en el andadero. No. Camine sin eso. ¿Sí, señora? Usted sabe. Váyase para allá, tranquila. Suéltela, suéltela, suéltela. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Está. No, que no se puede en el andadero. Que se siente ahí, por favor. Pero en el andadero no. Que no lo agarre. No, porque llévenselo a alguien más por ahí. Hermana, ¿sintió la liberación? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sintió? Se rió. Sí se oye. A ver, espérenme un poquitito, porque espérenme, no hay ruido. Dígame. Y cuando usted está poniendo su mano en mi cabeza, yo me burlé de usted, pero el demonio, y me reía. Y cuando usted empezó a orar, yo sentí que se le estaba dando el aire y que se estaba vomitando. Y sentí como que una sombra salió de mi cuerpo. Me cuando caí. ¿Hiciste un pacto con el diablo? Sí, la verdad, yo siempre me hago una hechicería. Siempre me ha gustado usar la batería. Y yo le pedí a las cosas más. Desde ella me confía, yo le entregaba mi vida. Y yo me confié hace una vez atrás, hasta que decidí ir a hacer los estudios y debe buscar un caso de ser. En mi casa, en Tijuana, el demonio me visitaba. Siempre se estaba con mi mente a buscarme, matarme, pero yo siempre decía. No, no puede ser. Yo no me puedo matar porque he pasado tantas cosas en mi vida. Y yo no puedo conmigo. Yo soy yo la que me ha matado. Y yo me he dicho a Dios que si no tengo nunca sanar. Que yo no prometo que no puedo cumplir. Que no me quiera matar. Hoy, esos kilómetros que has recorrido. Creo firmemente que tú has sido sana de ese cáncer, Dios te sanó. Dios te liberó por la sustancia que vomitaste, vomitaste sangre. Cuando se vomita sangre se rompen los pactos. Yo creo firmemente y profetizo que no vas a ser atormentada más por ese demonio que te estaba atormentando en las noches. Recorriste un buen kilometraje para venir por tu liberación. Y tú eres libre. Levanta tus dos manos y di, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por liberarme. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasó? Bueno, creo que se me mareaba bien, pero pues yo le pedí a Dios por liberación porque tengo problemas con actividades sexuales, pornografía, masturbación. Cosas así, lujuria, me atormentaban. Y yo le decía al Señor que se me liberara ahí en la banca, que me liberara de lo que yo sentía. Entonces, yo eso ya se lo venía pidiendo al Señor desde hace 2 años atrás en los congresos que yo venía. Y creo que hoy el Señor murió porque no podía yo hacer eso. Y ahora puedo yo volver. No, no podía hacer. No lo podía hacer, sentía algo aquí que me había dado. Y ahora sí puedes. Ahora sí puedo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
pues asustado, como tú dices, me levantaba en mi barca, porque yo veía un chorro grandote y era la cara de un señor. Entramos, yo entraba con un primo a una casa abandonada y ese oso grandote con cara de un señor. Se me quería echar encima, que eso me despertó una vez. Y me puse en guardia y le dije, se levantó y dijo, ¿qué tienes? Que mi hijo grandote en la cara de un señor que me quería echar encima. Pues ya le pedí yo a mi señor que me diera paz, me pudiera leer el Salmo 91 y yo me quedaba viendo que yo pasaba. Sí, pastor Sergio, lo que es un salmo, porque con sus patas en la cola se ganchaba y la mata de vuelta. ¿Y qué pasaba? Me estaba haciendo mi garganta, pero ya la mata ya no pasa. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias. ¿Qué pasó, Señor? Pues porque nada más sentía una cosa que me agarraba aquí en el pecho, así que me apretaba. Y pues fue lo que yo sentí, me empecé a sentir como media mareada. ¿Vomitaste? No. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias, Jesús. Puedes pasarme, pásame por allá. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué pasó contigo en la liberación? ¿Vomitaste? ¿Qué era lo que estabas haciendo? ¿Que sentías que te vomitaba? ¿Sentías algo? ¿En tus días pasados de cómo te portabas o cosas así? Ahora después de eso, después de la liberación, ¿te sientes mejor? ¿Cómo te llamas? Dani. Dani. Dios bendiga tu vida. Sí, hija. Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo pasé para que me quitara el demonio. Me empezó a orar que no se vomite. Yo sentí en mi estómago un amado. Gloria al Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Levanta su mano, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. ¿Qué pasa? Señor, ¿pasó algo con usted? Tenemos mi hija. Nada más una de ellas lleva tiempo y a otra no sé si es que tiene problema. Yo sé que yo no fui a Dios también, porque me ha dado la semana, las plantas de las iglesias, de las plantas. ¿Va a mejorar usted, señor? Sí, sí, claro, me ha mejorado. ¿Algo que le tomó ahí? ¿Le hace sentir mejor? Damos gracias al Señor. ¿Quiere pasar, señor? ¿Pasar? Se repite la temporada toda la parte izquierda del mar. El tercero para mi náusea, todavía. ¿Cómo estás, señor?